Estamos llegando a los últimos discursos, enseñanzas, encuentros de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Porque estamos acercándonos al final ya del tiempo ordinario y escuchamos lecturas que nos hablan de la venida del Hijo del Hombre, del día, del final de los tiempos, etc. Y son lecturas que nos... El Señor quiere a través de ellas despertar nuestra conciencia. Ayer en el Evangelio me venía, ¿no?, en la parroquia, despertarnos de la anestesia en la que estamos metidos en este mundo, que vamos adormilados, vamos hipnotizados por la vida, ocupados con tantas cosas y atraídos por tantas promesas, que se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido salvados? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Hace pocos días Jesús en el templo hablaba de una viuda. Lo escuchábamos en el Evangelio de San Marcos, en el domingo. Hoy en San Lucas Jesús habla de otra viuda en esta parábola. Y es muy importante que nos fijemos en la introducción del Evangelio. Atentos, dice: Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Esta es nuestra manera de vivir como cristianos y de prepararnos para la vida y para la muerte. A veces hay gente muy preocupada de si es el final del mundo o no es el final del mundo. Incluso dentro de la Iglesia, en revelaciones particulares, en distintos lugares, y preocupada incluso gente con angustia. Mira, si eso te ayuda a orar siempre sin desfallecer y a vivir la caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, bendito sea Dios. Pero si eso te lleva a despistarte de lo concreto de tu vida, de vivir según la voluntad del Señor, como nos decía el Salmo de ayer, vivir en la ley del Señor, vivir amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no creo que esas inquietudes vengan de parte de Dios. Es necesario orar siempre, sin desfallecer. Y pone Jesús el ejemplo de esta mujer viuda. Es curioso que sea una mujer viuda, porque una mujer viuda no podía hacerle ningún tipo de presión a un juez, porque no tenía ninguna fuerza legal, ni ninguna fuerza de ningún tipo. Las viudas y los huérfanos, junto con los emigrantes en el pueblo de Israel, son, digamos, los colectivos más desprotegidos. Pero al mismo tiempo el juez dice que es injusto, porque siendo los más vulnerables, las viudas, el pueblo de Israel tiene leyes dadas por Dios para proteger al huérfano y a la viuda de un modo especial. Pero este juez dice que ni temía a Dios ni le importaba a los hombres. O sea, todo lo contrario de lo que Dios manda, de lo que escuchábamos hace dos semanas en el Evangelio de San Marcos. ¿Cuál es el mandamiento primero? Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pues bien, dice Jesús, mirad, si este juez, que es injusto, que ni teme a Dios ni le importan los hombres, solamente por que se calle esta mujer, le ha hecho justicia, ¿cómo Dios no va a responder a vuestras oraciones si le clamáis día y noche? Él que es justo, Él que es bueno, Él que os ama. Y decía, ¿está este hombre por aburrimiento al final cede a la petición por no escuchar a la viuda? ¿Cómo Dios va a hacer oídos sordos a vuestras oraciones? Pero fijaros, termina con esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra? Yo creo que entre muchas crisis que vivimos en la Iglesia, vivimos en una gran crisis de la oración. Oramos muchas veces, oramos poco y oramos mal. A veces hemos reducido la oración simplemente a una de sus dimensiones, que es la oración vocal, que tiene su importancia en nuestra vida y que es una ayuda grandísima para nuestra fe, pero insuficiente para entrar en una relación de intimidad con el Señor. Y mirad, vivir en una crisis de oración que va unida al ruido en el que vivimos en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia, y al activismo en el que vivimos muchas veces, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, ¿sabéis qué es lo que se pone en crisis? Nuestra esperanza. Y además, se nos expresa que está en crisis nuestra fe. Y poniendo en crisis nuestra esperanza y manifestando que está en crisis nuestra fe, lo que pasa es que el amor se enfría. Por eso necesitamos, como creyentes, volver a la oración. Y necesitamos, hermanas, ver en la vida consagrada, en la vida contemplativa, este estímulo para la oración en toda la Iglesia. Encontrar también en los monasterios casas de oración, corazones de mujeres y de hombres orantes. Os voy a contar una anécdota para que os riáis de mí. Hay un chico de la parroquia de San José que ya hace 2 años que está viviendo un tiempo de formación en una comunidad religiosa cerca de Madrid. Este chico hizo unos ejercicios espirituales a los que le invité, y cuando volvió me dijo que quería hablar conmigo y me dice: creo que el Señor me está llamando a algo más. Y entonces yo le digo: ¿te refieres a ser sacerdote? Y él me contestó: viéndote a ti, no. Y el Señor me llama a vivir una vida de oración, a conocerlo más, a estar en intimidad con Él. Yo lo envié a los hermanitos del Cordero, al monasterio en la montaña. Le dije, bueno, lo acompañé y dije: vamos a conocer a unos hermanos que a lo mejor... Y después él entró en otra congregación, ¿no? Vivimos una crisis de oración que va unida a una crisis de fe y que hace que nuestro amor se enfríe. Por eso necesitamos volver a la oración, necesitamos aprender a orar. Mirad, sabéis que este año 2025, ya en el inicio, en el tiempo de Adviento, comienza el año jubilar. El año 2025 es un jubileo convocado para toda la Iglesia, un año especial de gracia, un tiempo favorable. El primer año de preparación para este jubileo, el Papa quiso que se dedicara a conocer los documentos del Concilio Vaticano II. Pero el segundo año de preparación, que es en el que estamos terminando ya, y dirás, ¿cómo puede ser eso y no me he enterado? Pues sí, chico, mira, quiso que se dedicara a la oración. Y de hecho hemos tenido 2 talleres de oración en la ermita de Agullent para el arciprestazgo. Necesitamos aprender a orar con la palabra de Dios, a orar contemplativamente, a orar en el silencio. Necesitamos aprender a entrar en la intimidad con el Señor, que eso nos lo regala el Espíritu Santo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Dice San Pablo en un momento: pedís y no recibís porque pedís mal. Pidamos al Señor en esta mañana, por la acción del Espíritu Santo: Señor, danos el corazón de esta viuda de la que tú hablas en el Evangelio. Danos el corazón de María,
la mujer orante, la mujer que está a la escucha de la palabra de Dios, la mujer del silencio, la mujer que contempla a Cristo y en Cristo contempla el amor del Padre, la mujer que ora en el sufrimiento, la mujer que ora con los apóstoles en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu Santo. Danos un corazón como el suyo. Amén.